tipo, o sea, yo no soy un tipo que estoy sacando pecho por lo que hice contra Maradona. O sea, yo no, no le saco provecho a esto, porque la verdad, esa marca no le hizo bien al club. Aquel día Lucho Reina recibió un encargo concreto. Debía olvidarse del partido. Su partido era exclusivamente contra Maradona. Es por ello que lo vimos siguiéndolo por toda la cancha, cuando la pelota la tenía Argentina y cuando la pelota la tenía Perú. Al punto que en todo el encuentro apenas tocó dos veces la pelota Reina con propósitos constructivos. El resto se la pasó marcando a Maradona. Pero otra cosa que habría que decir, y que habría que insistir en ello, es que aunque fue antirreglamentaria la marca, porque lo jalaba, lo hostigaba, inclusive hubo alguna zancadilla, hubo total buena intención. Jamás, a pesar de lo duro de la marcación, hubo una sola patada de Reina contra Maradona. El único momento en que el 10 salió de la cancha fue por una falta de Rubén Toribio Díaz. Reina jamás agredió al argentino. Al argentino solo le quedaba tocar la pelota en los tiros libres, porque en el resto del juego Reina lo impedía. Tomarlo del brazo o por la espalda cuando el juez no estaba cerca era el arma normalmente utilizada. Había, eso sí, que soltarlo un poco cuando Silva, el árbitro, estaba cerca. En todas las situaciones posibles, Reina estuvo al lado de Maradona. En los contragolpes argentinos, cuando Perú tenía la pelota y cuando el albiceleste la quería. Aún en momentos como este, en que el 10 quiere cobrar un tiro libre, Luis Reina parece haber olvidado que debe estar a 9 metros 15 de la pelota y no quiso alejarse del rival. Ya ese fútbol pasó a la historia, o hay que ser pues un súper, súper, súper clase, y por lo visto Maradona está... El público, que había ido al estadio para ver a Perú y también a Maradona, solo consiguió lo primero, y con creces. Pues mientras el argentino era anulado, Cueto se encargaba de hacer lujos ante el mismísimo 10. La marca Reina, pisa José Velázquez, pisa Cueto, José Velázquez. La siguiente jugada, absolutamente antirreglamentaria, por cierto, fue probablemente la que más enojó a Maradona. El Pelusa la tomó y la soltó rápido esperando la devolución. Reina no reaccionó a tiempo y solo atinó a jalarle del cabello. No lo vio casi nadie. Felizmente, el árbitro tampoco. Lo que sí vio el chileno fue cuando Reina derribó desde atrás a Maradona. Fue el momento en que el peruano recibió la tarjeta amarilla. Instantes después, Maradona empujó apenas a Reina para tratar de sacárselo de encima, lo que no conseguiría nunca. En esta jugada, el argentino volvió a caer tras falta desde atrás del peruano. El juez cobró, pero felizmente no dijo más nada. El árbitro castiga a favor del equipo argentino. A los 42 minutos ocurrió un hecho más que anecdótico. El mediocampista peruano hizo su primer pase en el partido. La pelota la había interceptado instantes antes y la soltó rápidamente, recordando tal vez que su misión en ese encuentro era diferente a la que cumplía en Cristal. Aquí no tenía que crear, tenía solo que destruir. Y así llegó el final de la primera etapa. Para el segundo tiempo se notó cierto cansancio de Reina. Además había que considerar que el peruano tenía que cuidarse. El árbitro lo tenía entre cejas. Podía recibir la tarjeta roja. Y aunque la marca fue dura, nunca Maradona fue lesionado. Casi todos recuerdan el duelo de Reina a Maradona, pero nadie, tal vez ni el mismo argentino, tendrán en la memoria que fue Rubén Díaz el único que se encargó de hacer salir al Pelusa tras una falta. Recibido el foul y cobrado el tiro libre a favor de Argentina, Maradona quiso seguir en el campo. Lucho Reina lo tuvo tomado. Después, el Pelusa debió salir cojeando. Algo más de un minuto estuvo Maradona fuera del campo. En esos instantes, se nota que un jugador peruano casi deambula por la cancha sin saber qué hacer. Es Reina. Cuando Maradona regresó a la cancha, alguien se encargó de recibirlo en el borde mismo del terreno. Era Reina. Ya regresa Diego Armando Maradona al campo de juego. En el minuto 5 de la segunda etapa, Lucho Reina realizó su segundo pase. Inclusive, tuvo que escaparse de la marca del propio Maradona para tomar la pelota y entregarla. Ya para ese momento,
la marca se había relajado, más por cansancio que por alguna indicación desde el banco. Inclusive Diego Armando Maradona se escapó, realizó una jugada, una de las pocas, y terminó rematando desviado. Minutos después Maradona volvió a escaparse, Reina no pudo marcarlo, con lo que el 10 envió un centro a Valdano que este no pudo aprovechar. Fue la ocasión de gol más clara que tuvo Argentina en todo el partido. Maradona entonces se dio tiempo para intentar algunos lujos, por lo que Reina tuvo que volver a ponerse duro y sujetar a Maradona como pudo. José Velázquez apareciendo, Burruchaga se le encuentra, cae al piso Maradona. Era tal el seguimiento del peruano que incluso luego de hacerlo caer, lo ayudaba a reincorporarse. Maradona marcado por... Estas últimas acciones de Reina terminaron por agotarlo. Fue entonces cuando Roberto Chale indicó el cambio. Javier Chirinos ingresó por Reina. De esta forma, Jorge Olaechea, que estaba jugando como zaguero central, se adelantó al medio campo para hacer el mismo trabajo que su compañero, seguir a Maradona por toda la cancha. Era el minuto 31 del segundo tiempo y el primer capítulo del duelo Reina-Maradona había terminado. 11 años más tarde, en Buenos Aires, un programa de la televisión argentina se encargó de actualizarlo, hablando con el mismo Diego Armando Maradona. Después de todo lo que me hizo, de tocarme el culo, de tirarme el pelo, de hacerme de todo, me invitó al casamiento. Sí. Una cosa de loco. Yo cuando mi mujer me mostró la tarjeta de casamiento, me pareció algo terrible, ¿no? Y en ningún momento se me vino a la cabeza invitarlo a Maradona. Imagínate, pues, si hace unos 3, 4 meses había tenido los dos partidos, Armando Maradona se podría decir que me odiaba por lo que había hecho, y sería pues algo insensato, ¿no?, de que yo lo invitara.